Buenas tardes, soy Miguel Jerez, soy consejero de Ciencias Sociales de la Fundación Ramón Areces. Tengo hoy el honor y el privilegio de presentarles una nueva conversación online organizada conjuntamente por los Consejos de Ciencias de la Vida y la Materia y Ciencias Sociales. El título de esta conversación será Estudio Nacional Epidemiológico COVID-19, los resultados de la segunda fase. Y es que a finales del pasado mes de abril, se inició el Estudio Nacional de Seroepidemiología de la infección por SARS-CoV-2 en España. Los resultados de la primera fase de este estudio, incluyendo estimaciones de la prevalencia de la COVID-19 por áreas geográficas y grupos demográficos, se explicaron en un diálogo online que tuvo lugar en la Fundación Ramón Areces el pasado día 16 de julio. La recuperación de la actividad a partir del mes de junio ha venido acompañada de rebrotes de la infección y de un número creciente de casos. Por este motivo, se ha puesto en marcha una segunda fase de este estudio con tres objetivos principales. En primer lugar, estimar el porcentaje de la población que actualmente tiene anticuerpos frente al SARS-CoV-2 en España. En segundo lugar, determinar el porcentaje de personas que han adquirido anticuerpos desde la primera onda epidémica. Y, por último, estudiar la evolución de estos anticuerpos y los factores asociados a su persistencia. Tras esta segunda fase del estudio, disponemos, por tanto, de nuevos datos acerca de la evolución de la pandemia, que sugieren nuevas preguntas, como cómo ha sido la evolución de la pandemia en la segunda ola, ha tenido la misma severidad que en la primera, qué tan persistente es la inmunidad ante la infección, la inmunidad que se adquiere ante las vacunas será comparable a la del contagio o no. Para responder a estas y otras preguntas, tenemos hoy con nosotros a tres invitados de excepción. En primer lugar está la doctora Raquel Yoti. La doctora Yoti es directora general del Instituto de Salud Carlos III, el principal organismo estatal de investigación biomédica en España. La doctora Yoti es investigadora del Sistema Nacional de Salud, doctora en medicina, cardióloga experta en imagen cardíaca y en cardiopatías de base genética. A lo largo de los últimos 20 años ha compaginado actividades investigadoras, asistenciales, docentes y, por último, de gestión sanitaria. Entre sus posiciones previas destaca la de jefa de la sección de cardiología clínica en el Hospital Gregorio Marañón y profesora asociada del Departamento de Bioingeniería e Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Carlos III. Nos acompaña también la doctora Marina Pollán. La doctora Pollán es profesora de investigación del CSIC y directora del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III. Doctora en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, ha dedicado su vida profesional a la epidemiología del cáncer, principalmente el cáncer de mama. Durante la pandemia ha estado involucrada en actividades relacionadas con la COVID-2, asumiendo la coordinación científica del Estudio Nacional de Seroprevalencia. Por último, nos acompaña el doctor Jesús Oteo. El doctor Oteo es director del Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III. Tras doctorarse en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, su actividad investigadora ha estado centrada en determinar los mecanismos por los cuales las bacterias se vuelven resistentes a los antibióticos. Durante la pandemia, el centro que dirige diagnosticó los primeros casos positivos de COVID-19 en España y fue pionero en la secuenciación completa de la SARS-CoV-2. La estructura de esta conversación va a ser, en primer lugar, intervendrá cada uno de nuestros invitados haciendo un breve resumen de los aspectos de su competencia relacionados con la segunda ola de este estudio y posteriormente tendrá lugar un diálogo entre todos nosotros. Cedo, por tanto, la palabra en primer lugar a la doctora Raquel Yoti, quien hará la presentación del lanzamiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a la Fundación Ramón Areces por esta invitación nuevamente a presentar los datos del Estudio Nacional de Seroepidemiología. Para nosotros es una enorme satisfacción tener esta oportunidad de profundizar en los aspectos más científicos y metodológicos de este estudio, que como ya hemos transmitido en múltiples ocasiones, pero creemos que es importante volverlo a poner de manifiesto, es un esfuerzo colectivo, un esfuerzo de país que sitúa a España entre uno de los pocos países del mundo que puede tener datos fiables y además en el tiempo dinámicos que nos permiten saber la verdadera magnitud de la infección por SARS-CoV-2 en nuestro país. En primer lugar, voy a presentar de forma muy breve los aspectos metodológicos novedosos de la cuarta ronda del Estudio Nacional de Seroprevalencia. No voy a presentar toda la metodología del estudio porque ya fue objeto de la charla anterior, del coloquio y de otras comunicaciones, pero sí quería compartir con ustedes
dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, en el estudio, en la cuarta ronda del estudio, como saben, hicimos modificaciones dirigidas a facilitar la recopilación de datos. Estábamos ya inmersos en la segunda ola, en la segunda ola pandémica, con una sobrecarga enorme de los servicios de salud de las comunidades autónomas y en especial en atención primaria. Por este motivo, lo que hicimos fue no solicitar muestras de sangre a toda la muestra, sino vincularlo exclusivamente a aquellos participantes que podían aportar información más relevante. En primer lugar, a todos aquellos que en cualquiera de las rondas anteriores habían tenido un resultado positivo con intención de poder monitorizar la duración de los anticuerpos. Y en segundo lugar, a una submuestra que equivale al 15% del total de las personas que eran invitadas a participar. De esta manera, lo que pretendíamos era combinar, por una parte, la facilidad para que participaran todos los que estaban en la muestra a través de la utilización de test rápidos y, por otra parte, seguir teniendo la oportunidad de disponer de una seroteca que nos permitiera responder a preguntas relevantes. Pero además, teniendo en cuenta que teníamos ya, que tenemos aproximadamente 200.000 muestras, en esto el doctor Oteo nos presentará más datos, muestras que habíamos ido recopilando en las tres rondas anteriores. Esto es un cambio metodológico importante, pero que lo pudimos hacer porque contábamos con la información previa. En segundo lugar, por supuesto, lo que hicimos, lo que se hizo desde el Centro Nacional de Epidemiología fue actualizar los cuestionarios para incluir preguntas relevantes que nos posibilitaban abordar nuevos aspectos de investigación. Con esta metodología conseguimos llegar de nuevo a todos los rincones del país, a todas las comunidades y ciudades autónomas, y obtuvimos una participación muy alta, una participación, conseguimos que se incluyeran casi 51.500 participantes de la misma cohorte, las mismas personas que ya se les había invitado a participar durante la primavera, en la primera, segunda y tercera ronda, de manera que, como dice habitualmente la directora del Centro Nacional de Epidemiología, no teníamos una foto sino una película y estas personas volvieron a participar y esto supone una participación con respecto al total de los contactados de aproximadamente un 63% del total de aquellos participantes que pudimos contactar, lo cual para un estudio epidemiológico de esta magnitud es una participación muy satisfactoria. No voy a profundizar más en los resultados, para esto contamos con la directora científica del estudio, la doctora Marina Pollán, y además tendremos oportunidad de profundizar más en los aspectos más microbiológicos y que tienen que ver con las serologías, con el director del Centro Nacional de Microbiología. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y a ti, doctora Pollán. Bueno, pues muchas gracias. Yo también quiero empezar agradeciendo a la Fundación Areces que nos haya vuelto a invitar a venir aquí y a contar las novedades del estudio. En esta cuarta ronda, que consideramos como segunda fase, porque si recuerdan, las tres primeras rondas se realizaron con relativa frecuencia en un espacio de 2 meses y representan muy bien lo que fue la primera onda de la epidemia por SARS-CoV-2 en nuestro país. Esta cuarta ronda, esta segunda fase, se ha llevado a cabo a finales de noviembre y corresponde con la segunda onda epidémica de la pandemia. En el informe que hemos presentado, nosotros hemos distinguido dos indicadores de prevalencia, de seroprevalencia, antes utilizábamos únicamente uno, para tener en cuenta las características de esta segunda onda epidémica y también para tener en cuenta cuál ha sido la difusión global del nuevo coronavirus en nuestro país.
Entonces, en este informe hablamos de prevalencia actual, que es el indicador que hemos utilizado en las otras rondas para determinar el porcentaje de españoles, basado en nuestro estudio, que ahora mismo tienen anticuerpos IgG frente a este nuevo virus. Y hablamos de prevalencia global a el porcentaje de españoles que han tenido o tienen actualmente anticuerpos. El primer indicador nos permite comparar nuestros resultados de ahora con los resultados que obteníamos en las rondas anteriores, y el segundo indicador es un resumen global de cómo ha sido la penetración del virus en la población española. Bueno, comenzando con la prevalencia actual, que es el porcentaje de personas que ahora mismo son positivas o eran positivas en el momento de realizar la cuarta ronda, este porcentaje, esta seroprevalencia, se situó en un 7,1%, y encontramos una ligera mayor prevalencia en mujeres, con un 7,5%, que en hombres, con un 6,7%. Curiosamente, en grupos de edad siempre hemos encontrado una ligera menor prevalencia en niños, pero en esta nueva ronda llama la atención que el grupo de mayor seroprevalencia se sitúa en los hombres, en los varones, en los 20 a 24 años, que es muy concordante con muchas imágenes que vemos en la tele y con la mayor difusión que ha tenido esta segunda onda entre los más jóvenes, ¿no? Y en mujeres llama la atención que este patrón cambia y el grupo de mayor seroprevalencia son las mujeres de 50 a 54 años, posiblemente por su papel de cuidadora de la familia, ¿no? Esto es como lo interpretamos nosotros. Cuando comparamos el mapa que obtenemos ahora con los mapas anteriores, vemos que esa mancha de concentración de virus que teníamos en el entorno, en el centro de la península, en el entorno de Madrid, pues se extiende y ahora se agrupa, se extiende a las dos Castillas, pero también hay zonas en Aragón como Zaragoza o en Cataluña como Lleida y como Barcelona, en donde también la prevalencia es mayor del 10%. Y también vemos que en esta segunda onda, con estos indicadores, ha habido una mayor penetración del virus en los distritos de menor renta relativa. En estos distritos la seroprevalencia ha sido superior al 9%, y además es más llamativa la diferencia entre hombres y mujeres, con un predominio de mujeres infectadas versus los varones. Y bueno, pasando a hablar de la prevalencia global, que sería el indicador global de penetración del virus en nuestro país, pues lo que podemos decir es que, teniendo en cuenta los que fueron positivos antes y los que son positivos ahora, ese indicador se sitúa en torno al 10%, y seguimos viendo grandes diferencias geográficas. A pesar de que ha habido esta difusión, la zona centro del país sigue teniendo una mayor prevalencia, y provincias como Cuenca, como Soria o como Madrid tienen una prevalencia acumulada superior al 18%. Y eso contrasta con zonas como la mayor parte de Galicia o Canarias, que tienen prevalencias en el entorno o inferiores al 4%. Y también vemos que la prevalencia es mayor en las grandes ciudades, es algo que ya veíamos en las primeras rondas. Y luego, las características que se asocian con una mayor presencia de infección, es muy interesante destacar el papel de los sanitarios. Los sanitarios tienen globalmente una seroprevalencia global de un 17%. Pero es que en las comunidades donde ha habido mayor difusión del virus, esta seroprevalencia de sanitarios se sitúa por encima del 30%. También llaman la atención la prevalencia en las personas que cuidan a personas dependientes, que se sitúa también en un 16%, en las mujeres limpiadoras un 14%, en las personas que trabajan en establecimientos sociosanitarios, como son las residencias, que se sitúa en un 13%, y también en las personas que no tienen nacionalidad española, que también es un 13%. Y finalmente, para dar el tercer indicador de gran interés en nuestro estudio, es la seroconversión. De entre las personas que eran negativas en las tres rondas anteriores, un 3,8% se han vuelto positivas, ¿no? Y es un porcentaje que es muy similar en ambos sexos, pero que cambia sustancialmente cuando durante el verano ha habido contacto, se ha convivido con una persona que tenía COVID. Esta seroconversión se multiplica por 10, llega al 35%, también es cercana al 30%, un 26% en aquellas personas que conviven con gente que tiene síntomas, aunque no ha llegado a ser diagnosticada, y también es mayor, aunque no llega a estas cifras, en aquellas personas que manifiestan haber tenido contacto, aunque no conviven, con familiares o con amigos que han sido diagnosticados o tienen sospecha de síntomas COVID.
Finalmente, en las otras rondas y en esta también, hemos utilizado un indicador de infección presente en el momento de realizar el estudio, teniendo en cuenta los síntomas que manifestaban las personas que participaron durante las dos últimas semanas. Y considerando como posible caso COVID aquellas personas que manifestaban tres o más síntomas compatibles con la enfermedad o aquellos que tenían pérdida súbita del olfato o del gusto, que es un síntoma bastante específico, encontramos que el porcentaje de personas que manifiestan esos síntomas estaba en torno al 3%. Cuando en la última ronda de la primera fase este porcentaje era un 1%, lo cual demuestra que estábamos en un momento de mayor actividad del virus. Y esto es todo lo que tenía que contar. Tengo que llamar la atención sobre que estos resultados se basan en el test rápido, que es el que se ha aplicado a toda la población, como hicimos en las rondas anteriores para poder comparar. Y que los resultados del laboratorio pues corresponden al Centro Nacional de Microbiología y servirán para hacer una estimación más precisa, para estimar también la duración de los anticuerpos. Ahora sabemos por estudios recientes que en población general parece que los anticuerpos, con las herramientas que tenemos de medida, duran en torno a 5 meses. Esto es consistente con los datos de seronegativización que estamos observando en el propio estudio. Y quiero decir que los resultados todavía que estamos presentando o que acabo de comentar son provisionales y dependen de toda la información que todavía nos falta por recopilar. Bien, muchas gracias. Doctor Oteo. Sí, muchas gracias. Lo primero, bueno, agradecer la oportunidad de compartir con todos ustedes esta tarde, este ratito, para hablar de aspectos microbiológicos del estudio de COVID, de los estudios de seroprevalencia en general, ¿no? Y es que la implicación de la microbiología en los estudios de seroprevalencia es clave. Es clave porque son los que aportan la variable principal en estos estudios, ¿no? Las técnicas serológicas, las técnicas microbiológicas que detectan los anticuerpos, la variable principal, están en desarrollo y en uso desde hace décadas, ¿no? Para el diagnóstico de multitud de enfermedades infecciosas. Sin embargo, cuando surge un nuevo patógeno, como en este caso el nuevo coronavirus, tienen que adaptarse, tienen que ponerse a punto. Y ese proceso no es inmediato, ¿no? Y ahí es bastante laborioso. Por tanto, resaltar cuál la complejidad que supuso a finales de abril, apenas unos meses después de que se hubiera detectado este nuevo patógeno, y unas pocas semanas de que estuviéramos en el estado de alarma, la complejidad de disponer de técnicas serológicas fiables, validadas y en cantidad suficiente para poder hacer la cantidad de test que se empezaron a hacer entonces, ¿no? Entonces yo creo que poner un poco en resaltar esa complejidad. También me gustaría comentar en este primer momento de mi intervención la importancia de saber lo que medimos, ¿no? Hay una tendencia actual a confundir un poco la multitud de técnicas microbiológicas que hay, ¿no? Diagnósticas que hay. Es importante saber qué nos aporta cada una, no todas miden lo mismo. Y es muy importante a la hora de saber interpretar eso y para poderlo aplicar a los objetivos realmente adecuados en cada caso, ¿no? En el caso de los estudios serológicos, ¿qué pueden aportar en la pandemia, ¿no? En la pandemia por SARS-CoV-2? Bueno, puede ser un diagnóstico primario. Está desaconsejado realmente, ¿no? Salvo en algunos casos en los cuales hay manifestaciones tardías o complicaciones, han pasado ya un tiempo, ya no hay suficiente carga de virus en las vías respiratorias, en esos casos nos puede aportar información, pero en general está desaconsejado como diagnóstico primario. Nos puede servir, y ahora está de nuevo con el tema de la campaña de vacunación, para ver la respuesta vacunal, o incluso para valorar la aplicación de nuevas técnicas terapéuticas, como puede ser el uso de plasma de convalecientes, en el cual hay que medir los anticuerpos de ese plasma que se va a utilizar como tratamiento. Pero yo creo que una de las mayores aportaciones que tienen las técnicas serológicas, especialmente los estudios de seroprevalencia como en el COVID, ¿no? El cual nos permite seguir grandes poblaciones durante un tiempo, tener cuál es el impacto, la carga de la enfermedad, un denominador que nos permite cálculos de letalidad, factores de riesgo, etc.
Entonces, dentro de las técnicas serológicas hay diferentes tipos y me voy a detener un poco en ello para poder interpretar y entender mejor luego los resultados, ¿no? Se pueden diferenciar en función de la metodología que se utiliza, se pueden diferenciar en función de qué tipo de anticuerpos miden, no es lo mismo, básicamente hay dos grandes grupos, ¿no? Las IgMs que indican infección aguda, las IgGs que indican infección pasada, a grandes rasgos, pero también los anticuerpos, dependiendo de frente a qué parte del virus se dirige. No es lo mismo que se dirijan lo que llamamos núcleo cápside, la parte central, cuore del virus, que era la espícula en este caso, que es una parte periférica, pero muy importante porque es la que nos, le permite unirse a las células humanas y favorecer la infección, ¿no? Dentro de la metodología hay dos grandes tipos. Y vamos un poco ya entrando en lo que se utilizó en el estudio de COVID, ¿no? Uno es lo que llamamos técnicas rápidas, inmunocromatografías, que nos permiten hacerlo in situ en muy poquito tiempo. Tienen algunos contras, ¿no? Es más difícilmente, son individuales, no se pueden automatizar y a veces más difícil de reproducir. Y luego están lo que llamamos técnicas serológicas de alto rendimiento. Estas técnicas, sin embargo, no se pueden hacer de forma rápida, en situ hay que extraer sangre, de ahí sacar el suero, y luego se va a un laboratorio de microbiología en el cual ahí sí que se pueden automatizar, estandarizar, y se pueden hacer muchas a la vez a una gran velocidad, ¿no? Pues se puede alcanzar una gran fiabilidad, sensibilidad y especificidad en estas técnicas. Estas técnicas inmunoensayos, técnicas serológicas de alto rendimiento, hay dos fundamentales, que es lo que llamamos de ELISA, o enzimo inmunoensayo, o bien inmunoensayos de quimioluminiscencia. Pues bien, a la hora de decidir, insisto, una situación complicada, compleja, porque era muy reciente, había estado muy reciente la descripción inicial del virus y el desarrollo de estas técnicas todavía estaba realizándose, en ese momento, debido a eso y debido a las diferentes aportaciones de cada una de las técnicas, abogamos por utilizar dos técnicas. Una inmunocromatografía, que es una técnica rápida, que detecta anticuerpos frente a la espícula, y hubo otro que era un inmunoensayo, una técnica de alto rendimiento que detecta anticuerpos frente a la nucleocápside. Estas ambas técnicas tenían aportaciones de los fabricantes de su fiabilidad, una fiabilidad. Independientemente de eso, se hizo estudios de validación previos a su utilización en el Centro Nacional de Microbiología, demostrando ambas una buena especificidad, una muy buena especificidad, excelente, no se detectaban falsos positivos y una sensibilidad aceptable, buena, entre 82 en inmunocromatografía, 87-88% en el caso del inmunoensayo, de la técnica de alto rendimiento. ¿Qué se utilizó para hacer esa validación? Se utilizaron como controles negativos sueros extraídos por otras causas y anonimizados previos al inicio de la pandemia y como casos positivos, pues suelo extraído de pacientes diagnosticados por PCR y que habían pasado al menos 10 días desde el inicio de los síntomas. ¿Por qué 10 días? Porque los anticuerpos en un primer contacto tardan en elevarse, ¿no? Y en esa primera semana podían ser, son en muchos casos negativos. Hay que destacar que la sensibilidad que hemos hablado que estaba entre el 82 y el 87% dependiendo de la técnica aumentaba cuando el tiempo desde el inicio de los síntomas también aumentaba, ¿no? Eso es algo lógico por la cinética normal de la producción de anticuerpos. Otra cosa que también fue importante validar para poder utilizar el test rápido, la inmunocromatografía, en el lugar de atención al paciente, que funcionaba con sangre por digitopunción, que habitualmente se utiliza sangre por venopunción, por digitopunción y poderlo hacer con sangre capilar a ese nivel. Y efectivamente los resultados fueron similares en el estudio de validación. Antes de empezar con algunos resultados y comentar, me gustaría dar algunas consideraciones generales importantes a la hora de interpretar, ¿no? Las técnicas serológicas en general y estas en particular. En la primera semana, los primeros días, la posibilidad de que haya falsos negativos, de que no se detecten anticuerpos a una infección es muy alta. Realmente no son falsos negativos, simplemente que no han subido todavía lo suficiente los anticuerpos para detectarse. Y por tanto es algo habitual, no sirve de técnica diagnóstica primaria, como he comentado antes, por esa razón. Por otra parte, se ha demostrado una respuesta heterogénea en el sentido de que no todo el mundo desarrolla el mismo nivel de anticuerpos, suele estar muy relacionado con la gravedad, ¿no? Más levedad en la infección, menos nivel de anticuerpos, más gravedad
mal nivel de anticuerpos. También, ya se ha comentado y luego vamos a seguir insistiendo en el tema, es una vez que se alcanza el nivel máximo de los anticuerpos, tienden poco a poco a ir descendiendo. Eso pasa con todas las infecciones, ¿no? Con lo cual, bueno, hay algunos estudios previos que demuestran que uno concretamente, publicado recientemente en el Morbidity and Mortality Weekly Report, en el cual se ve como dos meses después, 60 días después de haber pasado la infección y haberse detectado el nivel de anticuerpos, un porcentaje muy alto de personal sanitario se había negativizado, hasta un 90%. Eso también variaba mucho en función del nivel de anticuerpos que tuvieran al inicio. Si el nivel de anticuerpos era menor, pues se negativizaba un porcentaje mucho mayor. Y por último, una cosa también a resaltar es que los anticuerpos producidos frente a distintas partes del virus no siempre se producen a la vez y duran al mismo tiempo. Parece, y hay expertos ya que se han demostrado, que los anticuerpos frente a la nucleocapsia aparecen antes, pero desaparecen antes, frente a la espícula aparecen un poco después y también persisten más en el tiempo. Nosotros en el estudio en el COVID tuvimos entre las tres primeras rondas, tres rondas en las cuales la metodología era la misma y por tanto son fácilmente comparables, teníamos hasta 160.000 determinaciones en paralelo o el resultado de inmunocromatografía, del test rápido y del inmunoensayo, del test de alto rendimiento. Un 97% fueron concordantes, tuvieron el mismo resultado, ¿no? Esto es un índice de capa alto, un índice de capa mide la concordancia, es un índice de capa alto, pero un 3% en el cubo discrepancia en los resultados, más allá de posibles individual error en el resultado, un falso positivo, un falso negativo, más allá de eso, la mayoría de ellos, el 66% de esas discrepancias, era positivo el inmunocromatografía, el test dirigido a la espícula, y negativo el test dirigido a la nucleocapsia, y una tercera parte, el resto, a la inversa. Esto, la explicación de estos resultados casan un poco con lo que he comentado previamente, ¿no? Aquellos que tenían el test de la frente a la espícula positivo, la nucleocapsia negativo, indica por la persistencia mayor del test de los anticuerpos frente a la espícula, indican probablemente unos casos evolucionados en los cuales había empezado a bajar ya el nivel de anticuerpos frente a la nucleocapsia que se baja antes, ¿no? Y viceversa, en los casos en los que era positivo una nucleocápside y negativa la espícula. Eran casos precoces. Por lo tanto, tiene una explicación en función de la cinética. Si consideramos, otro resultado a destacar, si consideramos las cuatro rondas, los resultados, la metodología de la cuarta fue un poco distinta, como ya ha comentado Raquel, tenemos más de 2.500 participantes que tienen los resultados de inmunoensayo de las cuatro rondas y que tienen al menos uno de ellos positivo. El 22% de ellos fueron positivos en las cuatro determinaciones, ¿no? Eso, constantemente positivo desde el inicio hasta el final. Y luego hay dos grupos muy homogéneos, de 35% dentro de este grupo de que tenían al menos uno positivo. El 35% fueron negativos en la primera determinación y se positivizaron a lo largo del estudio, manteniéndose positivos al final, es decir, adquirieron la infección durante el estudio. Y un 35% de ese grupo, insisto, en el cual fueron al revés, eran positivos al principio y se fueron negativizando a lo largo del estudio y al final el resultado de la cuarta ronda fue negativo. Una vez más, esto se relaciona con los estudios previos, que me ha comentado o Marina, en los cuales se ve que es la tendencia normal de anticuerpos, como se ha demostrado también en otras infecciones, ¿no? Pero el 25% de esos casos que habían negativizado quiere decir que no hayan desaparecido los anticuerpos, que no son detectables, ¿no? El 25% de ellos, este resultado medía la nucleocápside, pues el 25% de ellos fueron positivos en la última determinación de la cuarta ronda a la espícula, lo que una vez más concuerda con la distinta cinética de los dos tipos de anticuerpos, ¿no? Todo esto puede parecer un poco enrevesado, es importante destacarlo. Es importante destacarlo porque hay que conocer cuáles son las peculiaridades de cada test para poder tenerlo en cuenta, ¿no? La situación un poco resumida de todos estos datos indican que efectivamente parece
como cabría esperar, por otra parte, que los anticuerpos, el nivel de anticuerpos va descendiendo, que descienden antes los de la nucleocápside, los que van dirigidos a la nucleocápside, que los que van dirigidos frente a la espícula, que esto probablemente no se correlaciona con un aumento de las reinfecciones llamativo. No hay un número de reinfecciones descritas muy llamativo hasta la fecha, con lo cual probablemente a pesar de esta disminución la inmunidad se mantiene y esto como concuerda con lo que se ha descrito con infecciones previas, en los cuales la disminución de los niveles de anticuerpos no siempre disminuye la inmunidad, porque hay un paradigma de la inmunología, y es importante destacar, y es que quedan células de memoria inmunológica. Tal vez cuando un microorganismo vuelve a tener contacto con nuestro cuerpo después de una primera infección, esas células de memoria se activan y producen una respuesta inmune muy rápida que bloquea la segunda infección y por tanto evita la reinfección. Bueno, un poco es lo que quería explicar desde el punto de vista microbiológico, a lo mejor un poco más complejo al entrar en determinadas peculiaridades del tipo de anticuerpos, pero bueno, cualquier cosa que podamos comentar ahora durante la discusión, pues la puntualizamos. Estupendo, muchas gracias. Bueno, pasamos por tanto al segundo bloque, en el cual efectivamente voy a lanzar una serie de preguntas que hemos acordado previamente. Y vamos a hablar un poco entre todos nosotros, por lo tanto lo que sugeriría es que tuviéramos un caos ordenado, ahí cada uno interviene como le parezca oportuno. Vamos a intentar darle un poco de frescura. Y lo primero que les voy a pedir hacer es algo muy difícil, porque bueno, tenemos aquí cuatro rondas de un estudio de un tamaño enorme, que ha producido una gran multitud de resultados que en algunos casos, claro, tiene una descripción técnica y rigurosa, pues muy complicada. Lo que les pediría es hacer un esfuerzo de síntesis, casi a nivel de ideas sueltas, acerca de qué hemos aprendido en este proceso, en estas cuatro fotos estáticas que nos van revelando una película dinámica, y qué relevancia tienen estos descubrimientos desde el punto de vista clínico, de investigación, para el tratamiento. Lo que pido es muy difícil, o sea que háganlo como buenamente puedan. ¿Quién se anima? Bueno, no sé. ¿Empiezo yo? No sé. Es muy difícil resumir en una sola idea, ¿no? Pero bueno, primero hemos aprendido que llegar a la inmunidad de grupo, cualquiera que sea el nivel que se establezca y que establezcan los expertos, nos costaría, si no tuviéramos otras herramientas, muchísimas muertes. Una cosa de la que no hemos hablado es que con los datos de las tres primeras rondas hemos sido capaces de estimar el infection fatality risk, es decir, la probabilidad de morir entre aquellos que se infectan, que está en torno al 1%. Eso significa que si en esta cuarta ronda hemos determinado, con los datos que tenemos ahora mismo, que solo el 10% de la población española tiene anticuerpos, para alcanzar ese 60, 70%, aunque fuera un 40%, pues tendríamos que multiplicar las muertes, no quiero decir ni siquiera por cuánto, cualquiera puede hacer el cálculo. Otra cosa que hemos aprendido es que en la primera oleada la afectación de todos los grupos fue más o menos parecida, pero en esta segunda oleada hemos tenido características un poco diferentes y los jóvenes han jugado un papel importante, eso sugieren los datos. Hemos visto también las grandes diferencias geográficas que ha habido y hemos visto la gran repercusión al personal sanitario y en otras personas que cuidan de las personas. Tal vez yo sería lo que resaltaría más. Y estamos aprendiendo también cómo los anticuerpos se pierden. No es que se pierdan, quiero decir que con las herramientas que tenemos no somos capaces de detectar niveles que son más bajos. Yo destacaría, no voy a decir todo lo que hemos aprendido, porque además así doy más participación, pero durante la primera ola epidémica sabíamos que no estábamos detectando todos los casos, pero con el estudio de seroprevalencia le pusimos números y pudimos ver que solo estábamos detectando con PCR, como caso confirmado de COVID, 1 de cada 10. Esto no lo tienen todos los países. Estábamos detectando 1 de cada 10. Y en esta segunda fase, en esta cuarta ronda, hemos visto que estamos detectando muchos más. No todos,
Va a ser muy difícil, aunque tuviéramos un desarrollo de capacidad diagnóstica enorme, que lo hemos tenido, incluso pudiéramos llegar a tener mucha más disponibilidad de test de antígenos y de PCRs, nunca diagnosticaríamos a todos, pero en este momento estamos diagnosticando posiblemente a 7 de cada 10. Y esto, o 6, entre 6 y 7 de cada 10, esto es mucho, ¿no? Esta diferencia en la capacidad diagnóstica que tiene nuestro país y ponerle números y poder hacer ese seguimiento temporal, esto es algo que hemos aprendido. Muchas gracias. Doctor Oteo. Sí, yo creo que el impacto que tenía, que estaba teniendo y que tiene todavía, por supuesto, el COVID en la población, se ha sabido en gran parte a estos estudios. Pero hay un porcentaje muy alto de gente que se infecta de forma asintomática, ¿no? Y eso hubiera sido imposible saberlo sin un estudio de esta cuantía, ¿no? El impacto de la enfermedad, el cuantificarlo, eso es clave. Y luego nos aporta una gran base sobre la cual construir cosas, ¿no? El tener un denominador tan importante y tan bien detallado nos permite hacer un cálculo de letalidad, como se ha comentado previamente, elaborar factores de riesgo, ver evoluciones. La evolución es clave en este tema, ¿no? El tener un dato único aporta información, pero estamos viendo la cinética de los anticuerpos, cómo unos descienden antes que otros, cómo evolucionan. Todo eso se consigue gracias a tener una serie de fotogramas que podemos comparar y que podemos ver, ¿no? El estudio de las tendencias. Entonces, yo creo que esos estudios son clave para eso, y este es un ejemplo muy, muy importante de lo que nos puede aportar, de lo que nos ha aportado ya y la base que tenemos para seguir profundizando, porque hay investigaciones en marcha, ¿no? Investigaciones sobre tipo de anticuerpos que se descienden o aparecen o desaparecen antes que otros, sobre anticuerpos neutralizantes, ¿no? ¿Cuál de esos anticuerpos son capaces de neutralizar la acción del virus, ¿no? Se producen muchos anticuerpos cuando entran en contacto con el virus. No todos son capaces de neutralizarlo. Bueno, pues detectar esos anticuerpos neutralizantes, son estudios que se están realizando, ¿no? Es decir, nos aporta una gran base sobre la cual seguir profundizando. No solo lo que ya hemos aprendido, sino lo que podemos seguir aprendiendo gracias a tener esta información previa, ¿no? Y esta seroteca tan grande, este número de seguros tan grande. ¿Puedo añadir algo? Sí, claro. Se me olvidó al principio, pero una cosa que hemos aprendido es que cuando queremos podemos hacer algo realmente bueno todos juntos, realmente relevante. Creo que esa, para mí, sí, personalmente ha sido la mayor lección. A mí me gustaría resaltar ese tema, ¿no? He hablado al principio de la complejidad. La complejidad me he limitado a aspectos microbiológicos, ¿no? Era difícil tener las técnicas en tan poco tiempo, pero hubo que sumar a esa complejidad microbiológica toda la complejidad logística, ¿no? La cantidad de personas que han trabajado a nivel de los laboratorios de microbiología, de epidemiología, de la atención primaria, extrayendo sangre de comunidades autónomas. La gran complejidad en desarrollar todo eso, los sistemas de información para poder transmitir, eso se montó con mucha dificultad y complejidad en poco tiempo. Y eso de cuando queremos podemos, pues sí, efectivamente, eso es una gran labor a aprender, ¿no? Es un excelente grito de guerra, cuando queremos podemos. Sí, y también con los participantes, porque tener esa participación, todavía no hay un estudio que lo haya aquí sacando pecho. ¿Eh? Claro. Este es un estudio muy generoso, muy generoso en términos de esfuerzo, tanto por parte de los profesionales que lo han desarrollado como por parte, efectivamente, sí, de las personas que se han prestado a aportar sus muestras y demás. Yo hasta me voy a permitir tirarme un poco la barrera y voy a decir lo que he aprendido hoy. Lo he explicado Marina Pollán en su intervención. He aprendido que esta pandemia es muy cruel con los cuidadores. Esto es la primera cosa. Eso me ha impactado mucho. Las personas que nos cuidan, sí, las madres que se ocupan de la familia, los médicos que atienden a sus pacientes, son los más afectados, los que tienen mayor prevalencia. Y eso es un dato de crueldad bastante, bastante llamativo. Y después algo que también teníamos, le aparece en la prensa, que es que también es una pandemia que se ceba con los más desfavorecidos. Por lo tanto, yo creo que requiere un esfuerzo generoso por parte de toda la sociedad para compensar estas cosas. Pero, en fin, vamos a cerrar esta página de preocupación y vamos a hablar un poco de la esperanza. ¿Por qué no hablamos un poco de inmunidad? Entonces, vamos a ver. ¿Qué hemos aprendido sobre inmunidad en este proceso? Me han mencionado
duraciones estimadas de la inmunidad, pero también me han creado una cierta duda en el sentido de que parece que hay distintos tipos de inmunidad. Entonces me gustaría una presentación muy pedagógica, por favor, para nuestra audiencia sobre los distintos tipos de inmunidad y qué podríamos decir acerca de cuánto nos va a durar cuando la adquiramos. Esta es difícil también. Es complicada. No, hay una cosa que hay que destacar, lo primero, es que la inmunidad, anticuerpos no es sinónimo de inmunidad, es una parte solo de la inmunidad. Nuestro cuerpo genera un gran sistema inmunitario ante la presencia de un patógeno y eso incluye anticuerpos, incluye una serie de sustancias químicas, células, linfocitos B, linfocitos C, una serie de complejo de los cuales estamos viendo solo una parte, los anticuerpos, ¿no? Y los anticuerpos tampoco hemos valorado hasta ahora, vamos a intentar profundizar en ello porque no es una cosa fácil, es una cosa más de desarrollo, de investigación, aquellos que neutralizan, aquellos que realmente son capaces de... Con lo cual, estos estudios de seroprevalencia no están midiendo, no podemos aportar 100% datos de inmunidad, aporta más bien cuál es el impacto de la enfermedad, qué porcentaje de población ha tenido contacto con el virus, más que la inmunidad en sí misma. Dicho esto, es un reflejo muy bueno de lo que está sucediendo con la inmunidad, la presencia de anticuerpos, ¿no? Pero, insisto, el descenso de anticuerpos que se ha detectado y que probablemente, vamos, y que concuerda con lo que pasa en otras infecciones, eso no quiere decir 100%, estamos realizando estudios, no quiere decir 100% que se esté perdiendo la inmunidad. Porque es un fenómeno inmunológico reconocido en el cual tras un primer contacto descienden todos los marcadores inmunitarios, pero queda una memoria inmunológica que ante otro contacto con el patógeno se activa. Mucho más rápida, esa respuesta segunda es mucho más rápida, mucho más alta, mucho más grande que la primera y por tanto en la gran mayoría de los casos controla la infección. Eso es un paradigma inmunológico que tenemos todavía que demostrar y que ver en el caso del COVID, pero que los resultados que estamos teniendo con muy poquitas reinfecciones hasta ahora, aunque se están describiendo demostradas, no hay tantas, pues pueden avalar un poco este punto de vista. Claro, o sea, es difícil medirlo precisamente porque es un fenómeno escaso la reinfección. La reinfección hasta ahora, para confirmar que es una reinfección, hay que estudiar muy bien el primer caso, al paciente, los niveles de anticuerpos que tenía, qué tipo, y al virus que le produjo la infección la primera vez y la segunda. Y ver, secuenciar el virus, ver si su material genético es el mismo, para estar seguro si es el mismo virus, si es una variante. Es decir, es un problema complejo que no se ha podido completar en muchos casos. Hay sospechas de infecciones, pero que no se han podido demostrar todavía en muchos casos porque requiere un estudio microbiológico bastante complejo y complicado, ¿no? En muchos casos no se tiene el virus inicial. Fue la primera fase, la primera oleada en la cual no se tiene el virus inicial, no se tiene la secuencia del virus inicial. Es el mayor problema para este tipo de estudio de infecciones. Muy bien. Muchas gracias. Pues continuando con la inmunidad, estamos ahora vacunándonos. Poco a poco, toda la población o una parte sustancial esperamos que esté vacunada. ¿La inmunidad que se obtenga con la vacuna es como la inmunidad que se obtiene con la infección? ¿Sí, no o todavía no podemos decir nada y tenemos que esperar otra fase? Lo que se busca con cualquier vacuna es intentar simular lo que pasa con la infección, ¿no? Cuando se nos infecta, bueno, desarrolla un sistema, un mecanismo de defensa, lo que queremos es simular eso y sin pasar la infección. Una buena vacuna es aquella que se asemeja lo más posible o que desarrolla un mecanismo de defensa en nuestro organismo lo más similar a lo que hace una infección normal, ¿no? Entonces, lo que queremos buscar es que sea lo mismo, al menos. Bueno, no se sabe todavía, ¿no? Cuando tú te infectas con un virus, cuando un virus nos infecta, en este caso el coronavirus, es un virus completo con todas sus partes. Y por tanto nosotros desarrollamos anticuerpos y defensas frente a muchas de las partes de ese virus. Tenemos todo y vamos a diferentes sitios, desarrollamos anticuerpos, desarrollamos... La vacuna no incluye todo el virus, incluye varias partes del virus, partes representativas. Entonces desarrollamos defensas frente a esas partes y como son la espícula, que es la que uno de los elementos más importantes, pero son los que se fijan a las células, a nuestras células para entrar. Pues cabe esperar y los resultados preliminares así indican que va a haber una respuesta inmunológica muy buena, similar posiblemente a la de
a la de la infección, que es lo que en toda vacuna busca, ¿no? Estupendo, muchas gracias. Quizá tengamos evidencia empírica en una nueva ola del estudio, esperemos, ver un poco cómo se ha desarrollado la enfermedad entre aquellas personas que han recibido la vacuna. Se ha mencionado varias veces la seroteca, corríjanme si me equivoco, eso ya me impresionó mucho en la primera vez que nos visitaron. Si no me equivoco, es simplemente ustedes guardan las muestras recolectadas, clasificadas y ordenadas, en forma, las ponen a disposición de la comunidad científica para hacer estudios e investigaciones. Querría pedirles alguna primicia, ¿qué tipo de estudios o qué investigaciones relevantes están realizando a partir de los datos de esa seroteca? Que así visto desde fuera y como investigador por otra área me parece un tesoro para la investigación. Sí, todo gran acúmulo de libros, biblioteca de sueros en este caso, si está bien organizado, si está bien estandarizado y con información epidemiológica y clínica añadida, es de un valor incalculable, ¿no? He adelantado antes algunas cuestiones, ¿no? Pero nosotros hemos visto en una primera foto de cada uno de ellos que hay anticuerpos. Podemos profundizar un poco más, ¿no? Y esas son las cosas que se van a... Por ejemplo, si esos anticuerpos son neutralizantes o no. Para saber si un anticuerpo es neutralizante o no, es decir, para ver si es capaz de matar al virus. Cabe esperar que la mayoría lo son, pero no siempre es una correlación directa. Lo que se tiene que hacer es cultivar el virus. El virus es un patógeno peligroso que tiene que cultivarse en laboratorios de bioseguridad nivel 3 y ahí poner en contacto con los anticuerpos para ver si lo destruye, para ver si lo bloquea. Es una labor compleja, más lenta realización y que es una de las cuestiones importantes que se están haciendo, ¿no? También cuantificar. Hasta ahora esta primera foto ha sido presencia o ausencia de forma cualitativa de anticuerpos. Se puede cuantificar y estamos empezando a cuantificar. Es decir, nosotros tenemos resultados positivos en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta ronda, pero ¿a qué niveles tienen? Lo lógico es que vaya bajando, pero bueno, se puede ver y se puede establecer una línea de creciente o no de niveles de anticuerpos, ¿no? Una cosa importante, estamos hablando de muchas muestras, de técnicas más complejas, es una cosa que lleva casi un desarrollo más de investigación que de estudios de seroprevalencia, que nos da una información inmediata y muy, muy, muy importante. Pero es una cosa importante también a desarrollar, ¿no? Y hay una cosa también muy, muy trascendente, aunque en eso hay que, con el suero, solo con la seroteca no sirve, hay que extraer sangre, con lo cual había que hacer alguna extracción de sangre en paralelo. Bueno, es no solo relacionado con el estudio de COVID, pero ver esas células de memoria, ¿no? esa inmunidad celular, sí. Vemos hasta qué punto está. Es una tecnología en la cual, partiendo de sangre de un paciente, de un participante, se pone en contacto con antígenos del virus y si hay esas células de memoria se miden una serie de marcadores y de sustancias químicas que activan la inmunidad general, ¿no? Las citoquinas, los interferones. Entonces, si mides al principio la sangre y no lo detectas, lo pones en presencia del antígeno del virus y lo mides al final y si hay aumento de citoquinas y de interferones, indica que hay células de memoria que en cuanto han visto al virus se han activado de nuevo, ¿no? Eso es una labor complicada, pero es bonito y estamos en ello y a ver cómo se puede diseñar para dar información al respecto. Sí. Perdón, yo simplemente quería decir, porque es posible que nos estén viendo o nos vayan a ver participantes del estudio, quería señalar que la seroteca, de momento, lo que tenemos permiso por parte de los participantes es en utilizar esta seroteca exclusivamente para investigación COVID. Si en algún momento se quisiera ampliar para estudiar otro tipo de infecciones o de preguntas de investigación, tendríamos que volver a preguntarles a los participantes porque ellos son realmente los dueños y y las personas que todavía tienen ese derecho sobre sus propias muestras. Lo digo por si algún participante nos está escuchando, que sepa que en todo momento se están teniendo en cuenta las garantías éticas. Si no lo dejas suficientemente claro, todo lo que me refería era Jesús, que no era por ti. No, pero que a lo mejor no lo he especificado. Sí, yo quería hacer hincapié en el espíritu que hay de compartir. Y esto, Marina se
refería a los participantes que nos puedan estar escuchando, yo ahora hablo para los investigadores que nos puedan estar escuchando. Este estudio, que es el fruto de un esfuerzo colectivo, queremos, y esta es nuestra, de verdad, nuestro propósito, que esté a disposición de toda la comunidad científica. Pero es importante tener en cuenta un aspecto, y es que cuando cualquier estudio que hubiera supuesto la puesta en marcha de una cohorte de esta magnitud hubiera tenido habitualmente una preparación de meses previos. En este caso tuvimos muy poquito tiempo, de manera que durante las tres primeras rondas lo que fue un ejercicio de campo, y ya en este momento lo que disponemos es de una estructura para poder recibir de forma normalizada y con un comité científico que reciba todas las propuestas de colaboración y se puedan priorizar e incluso identificar sinergias, porque disponemos de esos datos, no solamente de los sueros, sino además de los datos epidemiológicos, anonimizados y, por tanto, creemos que útiles para llevar a cabo otras investigaciones en colaboración con otros investigadores. Sin lugar a dudas, lo primero era dar respuesta al objetivo primario del estudio, pero, como digo, ya existe una estructura para incorporar esta colaboración que, desde luego, creemos necesaria y muy útil. Del mismo modo que fue todo muy rápido y tuvimos que responder con urgencia, la seroteca necesita ese orden. Es como cuando uno va comprando libros, ¿no? Pues necesitamos también un ejercicio, además de inversión, para poder tener todas las muestras muy bien identificables, muy bien ordenadas, y este requiere un trabajo antes de poderlo, bueno, pues de poderlo compartir. Y con esto quiero decir que siempre nuestra voluntad ha sido de compartir, y esto quiero que quede muy claro para la comunidad científica, por si acaso en algún momento no hubiera quedado claro. Además, dentro de las inversiones que el propio Instituto de Salud Carlos III ha proyectado para el año 2021 y 2022, ya dentro de nuestro plan de inversiones, incluye el poder contar con más infraestructura para poder alojar estas muestras poblacionales, esta seroteca, o incluso otros vinculados a otros estudios poblacionales muy ilusionantes que se van a desarrollar en el futuro, que ya los tenemos en marcha. Bueno, yo quiero añadir a eso que también tenemos que la labor de depurar completamente la base de datos. Quiero decir que las personas que se han dirigido a nosotros para pedir, los investigadores, pedir datos, que sepan que ahora en el 2021 abordaremos el proceso de depurar la base de datos y de categorizarlas, vamos, de anotar las variables, porque claro, las variables que generas para los propios análisis tienen que ser plenamente descritas para que otra persona las pueda utilizar. Entonces, esa es una tarea que también está pendiente y que tenemos que abordar ahora en este nuevo año. Este concepto de ciencia abierta que nosotros nos creemos, queremos que el estudio N-COVID sea parte de la riqueza que no es de nadie, es de la comunidad científica, y así debe ser explotada, después de todo nuestro trabajo de orden que tenemos que poner. Sí, sí, de la comunidad científica, que es la de todo el mundo. La de todo el mundo. La de todo el mundo. Es un tesoro de información acumulado en un ejercicio de generosidad por parte de los donantes de muestras, de los sanitarios que las tomaron, del personal del instituto, y será en el futuro del esfuerzo de los científicos que trabajen con estos datos. Entonces, ya un poco cerrando la conversación, lo que veo es que, por un lado, en estas cuatro olas hemos hecho importantes esfuerzos, hemos aprendido y hemos mejorado la organización, hemos hecho inversiones. He aprendido también que es importante ver la película dinámica, descifrar una película dinámica a través de estos cortes estáticos, cuatro olas que estamos haciendo. Por ese motivo, pues vamos a intentar predecir un poco el futuro. ¿Habrá una tercera ola del estudio? ¿Es deseable que la haya? ¿Qué objetivos deberíamos plantearnos para ella? Cuando
nos comprometimos a hacer, si recuerdan, al final de la tercera ronda nos comprometimos a hacer una cuarta ronda en otoño y una quinta ronda aproximadamente en febrero y otra hacia el mes de mayo. En aquel momento creo que ninguno de nosotros podía prever que íbamos a estar inmersos en una campaña de vacunación como la que estamos ahora mismo, con esta intensidad y esta velocidad. Sí era el mejor de los escenarios, pero aún era algo que era difícil de materializar. Y por tanto, todo el cronograma del estudio de seroprevalencia deberá estar supeditado a los objetivos de salud pública, como los ha estado siempre, y desde luego a esa campaña de vacunación. Por una parte, hay que calibrar los esfuerzos que tienen que focalizarse, en este caso en la campaña de vacunación, sin ninguna duda. Y por otra parte, identificar el mejor momento para lanzar un estudio que lo que va a demostrar ya no es solo inmunidad natural obtenida por el contacto con el virus, sino además los anticuerpos que se ha podido generar a través de la vacunación. Esto exige un rediseño, una reflexión muy profunda que tienen que hacer los expertos y, por tanto, creo que no debemos precipitarnos, porque toda precipitación en anticipar un cronograma para lo que sería la tercera fase del estudio de seroprevalencia creo que iría en contra de los objetivos. Sí sería importante en algún momento, posiblemente, cuando hayamos alcanzado un porcentaje muy importante de vacunación, ese porcentaje cercano al 70%, pensar muy bien con qué herramientas y si tiene que ser en la misma cohorte, en fin, profundizando en cuál tiene que ser la metodología más adecuada. Y por tanto, no me atrevo a anticipar esa quinta ronda, seguramente sea bastante diferente a las que hemos hecho hasta ahora. Efectivamente, será muy interesante ver los resultados si se produce y naturalmente pueden contar con nosotros para presentárselos al público. Bueno, esto sería ya el final un poco de las preguntas que tenemos previstas. Si quieren añadir algo más por su cuenta y riesgo, improvisadamente, esto ha sido suficiente. Bueno, nuestros invitados han agradecido a la Fundación que les hayamos invitado, valga la redundancia. Debo decir que no somos nosotros los que estamos agradecidos, porque una vez más pues se hayan prestado a venir a esta, que es su casa, a hablar de nuevo acerca de su trabajo, un trabajo que es enormemente importante y que tendrá un reflejo positivo para la vida de todos nosotros. También les quiero agradecer a ustedes, al público, que han elegido pasar este rato con nosotros, y les invito a que continúen siguiendo las conversaciones que les ofrecemos desde la Fundación Ramón Areces. Muchas gracias.